¿Cómo están, queridos estudiantes del MOOC de Stop Motion con dispositivos móviles? Estoy aquí para enseñarles algo muy divertido, el primer entregable del curso. Soy Macario Calcetas y vine para enseñarles algo súper divertido, cómo hacer ¡un taumatropo! ¡Claro que sí! ¡La primera entrega de este MOOC! Para hacer un taumatropo, necesitas varios elementos. Primero, los dibujos que vas a utilizar en el taumatropo. Segundo, un palito o una lanita. También necesitas pegante y unas tijeras. Si eres menor de edad, pídele ayuda a tus padres con las tijeras. Lo primero que debes hacer es hacer dos dibujos que sean la continuación de una acción simple o dos dibujos que uno se sobreponga en el otro. Puedes dibujarlos en figuras geométricas, un marco redondo, cuadrado o triangular. Luego los recortas de tal manera que queden iguales. Para que puedas doblarlos y pegarlos en la mitad, justo en la mitad, debes poner un palito o a los lados una cintica o una lanita o un hilito o cualquier tirita que te sirva para girarlo. Si vas a utilizar una tira, debes tener cuidado y poner las dos caras de forma contraria, es decir, una mirando hacia arriba y la otra mirando hacia abajo. Si vas a utilizar un palito en la mitad, debes poner las dos figuras mirando hacia el mismo lado. El huequito para la tirita lo puedes hacer con una perforadora. Bueno, esperamos que nos entreguen pronto sus tareas. Queremos ver cosas bien interesantes, bien geniales, bien chéveres, ¿eh? Pónganse las pilas. ¡Chao!